Wow, I'm, I'm really shocked that this many people would be able to come out on an afternoon like this with it uh, pouring cats and dogs and uh, be with us today. Uh, I really think this is a, a signal of the, the measure of uh, appreciation for our guests and, and also the interest, uh, the continuing interest that people have in uh, Colombia and uh, Colombia's success. I'm Steve Johnson, Director of the CSIS Americas Program, and I'm really pleased today to be able to introduce this afternoon's program on returning government to Colombia's former conflict zones. And I'm especially pleased that uh, uh, Diego Meyer, the uh, Alcalde uh, de San Juan de Arama, has managed to break away from uh, his, uh, his uh, uh, other deliberations, uh, trying to give some pointers to. The uh, uh, government here in, in the District of Columbia um, to be with us this afternoon. We're a little bit worried that the traffic and the cabs would would hold him up. Now, before we get started, I'd like to thank Creative Associates for helping to arrange this event and to bring up our two presenters from Columbia. And also, I would like to ask everyone to turn off their cell phones to the silent uh, or vibrate mode. And at the end, we'll have time for questions and answers. Now, when we do that, I would ask that you would just raise your hand, and, and we have uh, members of our staff that have microphones. So we'll bring the microphones to you. And uh, at that time, please state your name and affiliation, uh, and whom, to whom the question is directed. Now, the subject of returning state authority to former conflict zones is one that's very close to my heart. When I worked at uh, the pentagon and western hemisphere affairs, we tried to transfer money to the state department and uh, usaid's office of transition initiatives to get the pro program rolling because we really believed in it there. we knew that the army could only do so much, and then after that, it was up to civilians to bring local governance back. and it took a year and a half. the lawyers held it up until the very last day before the end of the fiscal year. One more day and the money would have been given back to Congress. But fortunately, we prevailed. Now, why did we work so hard to make this happen? Again, because pacifying an area with armies and police is only half a solution. What happens after that is even more important, and that's restoring government services, state authority, and public safety, the things that let each of us as citizens get on with our daily lives. No Army can do that. It's only by coincidence that I'm here now. I'm glad to say that CSIS was asked to report on this program, and, and so we did that in uh, 2009. I wasn't with CSIS then, I've only been here for about six months, but I'm really kind of surprised that I'm back involved in uh, this important program, but in a different way than I was before. Now, this year, in 2011, Robert Lamb, our deputy director of CS CSIS's Crisis Conduct and Cooperation Office, Joanna Mendelson, foreman, and Phil McLean, who are senior associates with the Americas Program, went down to do a follow-up evaluation, and now have completed their report, which is available to you uh, outside. And we will hear from them later. But also with us are the true leaders in this initiative, Alvaro Balcazar. The first civilian coordinator of the Plan de Consolidación Integral de la Macarena and the first community where this happened, which is smack dab in the middle of guerrilla territory. And with him, we are honored to have Diego Meyer Artun Duaga, the mayor of the town of San Juan de Arama, one of the other beneficiaries of this program. But before we hear them, I'd also like to introduce the Honorable Susan Reichley. Assistant Administrator of the Bureau of Policy Planning and Learning at the U.S. Agency for International Development. Susan, it is truly an honor to have you with us here this afternoon, and also uh, want to uh, point out that you were in charge of this program when you were at AID in Colombia uh, when it got started. So, thank you, and, and away to Susan. Great. Thank you, Steve. And uh, thank you so much. It is just such a pleasure to be here and to see so many familiar faces and ones that I don't know to talk about a country I dearly love, Colombia. And uh, while my new post uh, as the assistant administrator for the policy planning and learning doesn't necessarily have to do directly with Colombia all the time. Uh, I was thrilled when I got the invitation to reunite with old friends, in particular Alvaro and Diego, and uh, with Joanna, who has been instrumental uh, from the beginning in really trying to study and learn the lessons uh, from our experience in Colombia. So thank you very much, and thank you to Creative Associates and Dick, who I see is here today, and his whole team, who has just been uh, fundamental working with our OTI team on the ground. To give us something to talk about today. So, I really just wanted to begin by congratulating the Colombians. I, I was at a breakfast this morning uh, that Ambassador Silva organized um, here in Washington with those who have been involved in this, but I've been away from Colombia for two years. And when I heard how much has been done, even over the last two years since I left, it was just astounding. So, what you're going to hear about today, and what I'm going to do, is just set a little bit of the context. Provide some lessons learned from our time there, and then pass it over um, well to Joanna and then to the Columbia team to bring it up to date. But I think we're always still learning from this and to congratulate uh, particularly Alvaro and the team for now having a national consolidation plan. And when I heard that this morning, it was something we we dreamed of um, you know, when I was there. And it's something we still dream about even in the US government, having an interagency coordination plan. So again, the Colombians are, are ahead of us and so Many ways. So just to set the context a little bit, I mean, all of you know obviously about our investments, the U.S. government's investments in Colombia um, under Plan Colombia, about eight billion dollars over uh, the last decade, and the results are incredibly impressive. When you look at kidnapping being down more than 80 percent, homicides down 40 percent, cultivation of poppy down 67 percent, and I know Avaro and the team will talk about in the in the Plan de Consolidación Integrada de Macarena how the reductions in coca have gone down. But I want to take you back to actually when I arrived in Colombia, uh, which was in 2005. So we're about five years into Plan Colombia at that point. And there were really questions of are we making a difference? Is uh, this investment that the U.S. government is making? And, and at that time, uh, you know, in particular because we were feeling the strains of Iraq and Afghanistan and, and other parts of the world, you know, could we sustain this investment? And we knew that we had to really uh, look at what we were doing and how we could. Do it better. We owed the U.S. taxpayer that, uh, you know, real critical assessment. And I think one of the things that we saw, and there was really a whole new team that went into um, Colombia at that point in 2005 um, in the embassy. And one of the things that we looked at was that there was really an untapped potential and a, and a window of opportunity that we had not really seized yet. And I'm sure you'll hear a lot about the CCAI, the, uh, the Centro de Coordinacion Accion Integral, uh, which was something that Colombians working with the USG had set up, and we felt uh, there was a real opportunity to work through that mechanism, work in partnership with the Colombians, and to get out into the conflict zones. So, thanks to a lot of perseverance, and as Steve described, in 2006 we were able to get some additional funds, and the OTI team came down on the ground. Did the assessment, talked about how we could really seize this window of opportunity, have an integrated, sequenced approach to help take back these conflict zones. And I'll never forget the meeting in December 2006, sitting uh, with all the counterparts from the Colombian government and saying, Well, where are we going to do this? And Vice Minister Jaramillo uh, from the Minister of Defense at the time had the map out and said, Well, we have to go here. We have to go to the hardest reason, region, to the Macarena, highest coca cultivation. It's where the FARC lives. And um, I was representing, obviously, the embassy at that time. Uh, some of my colleagues were not there. It was right pre Christmas. And I said, We can't go there. That's the toughest region. We'll never. Will never be able to succeed. But we talked about how we could envision success and how we could do it. And, uh, and I think that small pilot and what you will hear about today is how this small pilot that really began as an idea in 2006 has now launched into a national plan of consolidation. And there's a, a long story there from what we did between 2006 and, and 2011 really to get them uh, to where they are. But what I want to share quickly are just some lessons. Um, that I will end with talking about my current post and how we're trying to incorporate these lessons for policy in USAID. The first is that security is key to consolidation. It sounds so obvious. It's almost why do you need to say it, but it's often something we forget. And we think that other things can actually create consolidation. But security and that integration between the civilian and the, the The armed forces, whether it 's military or police, are absolutely critical and having that um, clear from the start that we need security in order to move forward and understanding that is pivotal. Host country political will is obviously uh, the second lesson that we've learned over the years, and I could not, we could not have asked for better partners than the Colombians themselves and the Colombian government. Uh, and it's, it's something again, as I'm here in my post in Washington, having to remind ourselves over and over: Do we have that political will? Are they? Is that capital in the line? Is that ownership there? If you look at the president's policy directive on development, which he issued last September, he talked about when you work in fragile environments you need a different approach and host country ownership is absolutely key to success the third is um, that the role of international cooperation and in consolidation zones it's a catalyst both for the state and the private sector it is not to replace the state and if we ever fall into a situation where all of a sudden we become the state then we are not succeeding now, there are things that we need to do immediately to support the state, which clearly the creative team and PCIM did with the quick impact projects, because the state often, as security is accomplished, cannot immediately respond to these zones. They don't have the budget and they don't have the resources. And that's a key catalytic role that international cooperation plays. The fourth lesson is the light footprint. And this is an incredibly important lesson. Uh, and I have four. Points under this. The first is that it's, it's absolutely essential that the host country be the face of the initiative. If it is the US government, whether it's USAID or other parts of the US government or other international donors or in other frames that they see international organizations, NGOs, contractors are the face of the consolidation, we will be doing a disservice to the objective we're trying to achieve. And we were fortunate enough during this time to have a lot of people who understood this immediately so that we were able to actually put in place the systems. Uh, to get the waivers that we need on USAID, but also that the Colombians immediately came up with a brand, Colombia Responde, or also the PCM, PCIM, which you'll hear a lot about. So, that branding, the way that we go into these zones, is, is pivotal. The second point under the light footprint is that having a permanent presence of field staff. In the field at all times, who know that region, who speak that dialect, who understand every crevice of every hill and every mountain is essential to success. You cannot do this from the capital. Flying people in and out, you will not gain the confidence uh, of the local population. And the psychological impact that having locals really own this from the start um, really can't be underestimated. The third point of a light footprint is the host country communication strategy that we often go in and you'll hear about Stratcom and what we need to do to win hearts and minds. No, the best communication strategy is when you have the local population, the local newscasters, the local uh, journalists who are writing about what is happening in their community, because they're the ones who will help develop that trust and create that legitimacy. Legitimacy is absolutely essential to consolidation. And then finally, under a light footprint, listening to the local population. Constantly reassessing, assessing, and understanding just because you know today something tomorrow you will know something differently and and really consciously building that into as OTI would always uh, really educate me on having a, a really a developing plan. your plan is never done you 're always learning. A fifth larger lesson, I think, is um, acting in the short term with the vision of the long term. So, those quick impact, those things you need to do in order to build the confidence and legitimacy are essential, but you also always need to be thinking of the long term. And again, I turn to my OTI colleagues who worked with the Colombians who said, So, what's the next step? As soon as we had one little success, it was so, and always thinking about the end game here. Um, the sixth is risk-taking and this is something we've talked extensively uh, back here in washington about uh, both within usaid and with the secretary of state of how do we create really a venture capitalist approach how are we willing to really break down the bureaucratic barriers so that we can get through this and again i saw this every single day uh, with this program which now has become a national plan the seventh is integration and sequencing. We often in the development community. Stovepipe. We work on education. We work on health. We work with vulnerable populations. We work on security. We work on rule of law. That integration is absolutely essential. And again, I get back to you need security first, then you need to clear the landmines, then you need to, and you need to be thinking about every single detail. And I saw that with my Colombian counterparts who I learned so much from, who literally that sequencing, that integration was absolutely pivotal. Um, the eighth is measurement. We have to be able to say, are we making progress? Are we not making progress? I also remember very early on in this conversation when the vice minister called me one day and said, okay, we're going to come up with a stoplight strategy, which was basically is a zone green, yellow, or red. And it at least started us thinking about what are those measurements for are we making progress and aren't we? And how do we evaluate the impact and really listening to survey work, the perception of the local population the ninth is really to look at change agents and i say this outside of the colombia context because i think colombia is the ideal and i don't know how every time i talk about colombia say well you know, unfortunately, the whole world is not Colombia. And so we work in a lot of different environments. And I'm speaking to an audience I know that has worked in very, very challenging environments. But there are always change agents within a society. They may be the mayor, they may be your counterpart in the government, they may be your local teacher, they may be your council member, they may be an inspired youth who says, I'm going to change my community. And that is our duty to really find those change agents and how we can really change uh, help them change their community and then finally the 10th lesson and i think the ambassador said this so eloquently this morning was that consolidation can't happen without reconciliation uh, consolidation is not a standalone entity in itself it involves land restitution it's working with the victims it's reconciliation and one of the things that struck me in a, in a study because i still like to follow columbia and i saw a study recently that the um, the GOC's High Commission for Reintegration put out that 80% of the population of the, of the armed groups entered um, between the ages of 18 to 25. 81% reported they demobilized because of opportunities because of economic opportunities that the government of Colombia was providing and 96% said that psychosocial assistance was absolutely key there's a storyline there that you can't just work on consolidation alone that it's really working on the individual and reconciliation so in conclusion, I just again want to thank you for hosting this today, and for my Colombian counterparts, and really for Colombia being the model that I've learned so much. I had the privilege of serving there for four years, and I think I will take it with me for the rest of my life, and and follow it, and talk about it. And just uh, finally, I'd be remiss if I didn't talk for one second about um, a new policy in my post that we're putting out in my current position, and it's a uh, the development response to violent extremism. An insurgency. And it's something that, as you know, we have been working USAID worldwide on these issues, whether it's in Colombia or Pakistan or Afghanistan or Iraq or or the Horn or in lots of different places. And you'll see when this policy is announced a, a little later this month by Administrator Shah, a lot of Colombia in that. So I, I thank the Colombians for providing us with that opportunity to really influence the broader world. And, and again, thank you to Alvaro for all that you have given to this from day one and joanna for hosting us today thank you thank you very much susan for those insightful remarks i know they <clears throat> came from the heart as well as from the mind and that's very important we're going to turn the program over to our guests who are really the beneficiaries and the uh, implementers of this important program we're going to start with Alvaro Balcazar and then be followed by Diego Mayer uh, who is the mayor of San Juan de Arama this portion of the program is in Spanish if you did get a translation uh, earphone when you came in there are other sets available um, but I'm going to go ahead Alvaro if you'd like to come to the podium we have your Uh, documents loaded. Eh, buenas tardes a todos. Eh, muy honrado de haber sido invitado a esta reunión de personas muy interesadas en lo que está pasando con nuestro país y pues como escuchar un poco sobre la experiencia acerca de un sueño compartido por muchos de ver cómo eh, ayudamos a superar el gran problema que tiene Colombia con los conflictos de violencia y narcotráfico que han hecho tanto daño para limitar las oportunidades que son enormes de desarrollo y de prosperidad que tiene Colombia. Eh, no quisiera eh, iniciar sin hacerle una, un profundo reconocimiento, un sincero reconocimiento a Susan. Susan eh, hizo con Sergio Jaramillo una apuesta de alto riesgo cuando decidieron pensar en que yo podía ayudarles en esa tarea y de construir con ellos el sueño de una idea estratégica que se tenía sobre cómo intervenir un territorio de alto nivel de conflicto. Y era porque yo no tenía ninguna experiencia como, digamos, de, de gerencia. Yo toda la vida había sido simplemente un investigador dedicado a la academia, a la docencia universitaria y a los centros de estudios de desarrollo rural y economía. Yo sabía de esas cosas un poco, pero nada que tuviera que ver con, con, con dirigir procesos y esa fue una apuesta de alto riesgo. Y me parece que lo que hemos hecho juntos eh, para mí ha sido eh, altamente... Eh, eh, Gratificante es quizás entonces gracias Susan porque ayudó a que esto hubiera sido posible para mí hecho posible para mí una la mejor experiencia profesional eh, en mi vida y creo que no hay manera de pagarle de compensarle y también quisiera agradecer y, y por intermedio pues de Susan eh, a USAID hacer ese agradecimiento porque también compartieron y se dispusieron a hacer ese, esa toma de riesgo. Y también a CREA, Creative fue la organización socia ejemplar. Lograron ellos interpretar realmente el sentido estratégico y pudieron adaptar realmente toda su operación y su desempeño a lo que fueron empezando a ser diseñados como los mecanismos que deberían guiar y, y ponerle orden y secuencia como principio de coordinación al trabajo que estábamos desempeñando, de manera que de veras también acrea mi gran reconocimiento. Muchas gracias por toda la gente que puso el alma en esa región eh, en favor de ese, de ese proyecto. Y voy a empezar entonces a tratar de hacer unas, unas un, un recorrido que ponga un poco en contexto lo que fue un excelente resumen de experiencias y de lecciones, que es lo que nos acaba de hacer Susan, sobre los fundamentales a los cuales está aportando el proceso de consolidación de la Macarena y el proceso y lo que esperamos que sea realmente la política nacional de consolidación que se extiende ya por otras regiones del país. Esto no más es el sentido de, 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 esto se trata de co coordinación interagencial. Es todo el Estado el que tiene que estar en este esfuerzo superamos al fin la idea de que la guerra es un problema de los militares. No, no, no es un problema de los militares, es de toda la sociedad y en particular de todo el Estado. Cuando decimos todo el Estado es todo. ¿sí? Esta es la zona, para los que no, Colombia, noten que la zona de la Macarena es una zona en el centro, en el corazón del país. Esto estamos a cuatro, cuatro de los municipios que están en el plan de consolidación de las cabeceras municipales, están a cuatro horas y media de Bogotá, hoy en día, pues antes estaban mucho más porque las carreteras no servían, pero hoy están a cuatro horas y media y tienen unos recursos muy importantes para construir su desarrollo, pero esta era una región que estaba dominada desde los años 50 por la presencia de grupos armados ilegales, concretamente allí, sobre todo las FARC, y en algún otro momento se disputaron con las autodefensas ilegales, en el, sobre todo en el municipio de San Juan de Arama. De manera que en el resto de municipios, San Juan de Arama y Puerto Rico, uno de esos municipios, ahí había esa disputa entre FARC y, eh, y, y autodefensas ilegales, que eran los que llamaban los paramilitares. Entonces ese era el, el peor también, otro peor de los mundos. Podemos siempre empeorar las cosas cuando, cuando el Estado no está ahí para asegurar que es quien define y regula las relaciones y, las, y, y el funcionamiento de una sociedad. ¿Por qué fue escogida esta región? Esta región tiene un altísimo valor estratégico y operacional para las FARC. Desde ahí es que se lanzan las operaciones estratégicas para la toma del poder, se supone. Es sin, sin el control de esa región no hay expectativas, no tienen ninguna posibilidad de que, en el, de que puedan alcanzar el objetivo que dijeron haberse propuesto de tomarse el poder. No hay que esa Es una zona operacionalmente estratégica. Y tiene un alto valor simbólico porque allí nacieron las FARC. Allí vivió todo el tiempo el gran jefe, el, ma, el mayor cabecilla, eh, eh, Tiro Fijo. ¿Sí? Y ahí también monojojoy estaba, esa era su área de operaciones y está también el bloque oriental, que es el bloque estratégico de reserva estratégica de las FAR. Es el de mayor nivel de cualificación y que concentra en esa región el 43% de toda la fuerza armada de las FARC en el país. Y tiene un alto tenía en ese momento un alto valor económico y logístico, porque allí era la base principal de las actividades de cultivos ilícitos que le servía para la financiación a las FARC. Ellos allí desarrollaron los cultivos ilícitos y de, desapareció toda economía ilícita. Eso los cultivos ilícitos no nacieron con esa región, sino fueron llevados a esa región por las FARC y al, al ser llevados a la región por las FARC desaparecieron las posibilidades de cualquier actividad económica lícita por lo que llamamos un problema de enfermedad holandesa. No hay ninguna otra actividad que pudiera pagar los precios de insumos y de factores que compitan con la coca. Así la coca nunca sea rentable para los campesinos, porque no es cierto que eso fuera rentable para los campesinos. ¿Por qué? Porque, los, porque si bien los precios de la coca eran altos, también los, lo que compraban los campesinos era extremadamente alto. Voy a darles un ejemplo. Un almuerzo podría costarles en la época de Bonanza, cafetera, en la, de cocalera, les podría costar 20, 25 mil pesos, si me puede decir el alcalde si no era así, un almuerzo. ¿Sí? En cualquier otra parte, ese mismo almuerzo les podía costar 5 mil pesos o 4 mil pesos. Y claro, un jornal por fuera valía 12 mil o 13 mil y allá les pagaban 40 mil, pero la relación nada que ver, por eso recibían su dinero y todo lo tenían endeudado siempre. Entonces uno no ve nunca que los cocaleros hayan tenido inversión, ahorro y ni siquiera viviendas. O sea, entraron pobres y salieron igualmente pobres o peor porque ahora ni siquiera tenían la familia completa. Porque durante todo el proceso sacrificaron y afrontaron el asesinato de sus hijos, de sus esposos, de sus, las, el, el consumo inicuo. O sea, es un, un horror que ya la gente reconoce. Y la gente no está esperando una actividad rentable comparativamente con la coca, sino dignidad. ¿Sí? Actividad económica digna. Bien, eso era el problema del alto valor. Y desde el punto de vista del Estado, pues esa zona. Es realmente, francamente, es una zona que es recuperable. Era una zona que tenía una localización, que había que hacer una serie de actos de integración y de control para poder avanzar hacia allá. No era una quimera tratar de recuperar la región para el país. Y además allí convergen multitud de intereses o de de intereses en el buen sentido de la palabra, el interés, por ejemplo, por el valor ambiental de la región. 50% de ese territorio son parques nacionales naturales, muy afectados por la forma como las organizaciones armadas hicieron uso del territorio, bien para los cultivos ilícitos o bien para la localización de población dentro del parque para garantizar corredores de movilidad en función de los intereses del control territorial en la región. ¿Qué queríamos entonces? El enfoque básicamente recuperar la seguridad, garantizar y avanzar en la protección ciudadana y generar las condiciones de desarrollo económico e institucional del país. Bien, este es un cuadrito que ustedes conocen, una gráfica que muestra una dinámica evolutiva de cómo debe ir cambiando la composición del esfuerzo a medida que uno va pasando de zonas rojas, de zonas… a medida que uno va pasando de zonas rojas, que o sea donde hay alta incidencia de los grupos armados ilegales y control ilegal del territorio, a zonas de transición donde se ha ido desalojando la capacidad militar de la, de la amenaza armada y hasta zonas de, de digamos, en, en estabilización o en consolidación, que son nuestras zonas verdes, donde ya se requiere profundizar la presencia permanente del Estado en el territorio. ¿Y cuáles actividades y líneas de acción teníamos primero? Obviamente lo primero que necesita uno es garantizar la protección del ciudadano. Esto no es posible sin garantías de seguridad, porque se necesita seguridad para todo, seguridad primero para la comunidad, porque si el proyecto es percibido como una amenaza al orden de control ilegal del territorio, pues puede ser que las personas involucradas en los proyectos sean... De, eh, objetivo militar, digamos, y nosotros no podemos poner en riesgo a la población de manera de que necesitamos asegurarnos de que hay un mínimo de condiciones de control sobre el territorio para poder iniciar actividades en esas zonas, erradicación de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos hay que erradicarlos, no porque sea injusto. Afectar a los campesinos. Esa no es la discusión. La discusión no es si es injusto arrancarle los cultivos ilícitos a los campesinos. El problema es que mientras haya cultivos ilícitos, siempre habrá criminalidad amenazando a los campesinos. El problema no es si tienen o no tienen alternativas para vivir. El problema es que si, si hay cultivos ilícitos en un territorio, siempre la familia estará amenazada. Amenazada por la presencia de delincuentes asociados al tráfico y al comercio de la coca y las mafias que produce esa, ese tipo de negocio, de manera que es un imperativo. No puede haber ninguna consideración de, 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 de aceptación de ningún nivel de cultivos ilícitos. Por eso nosotros desarrollamos una estrategia basada en una recuperación de la seguridad, una estrategia que mostraba que o se hace voluntariamente preferimos inducir a la comunidad a que se haga la erradicación en forma voluntaria, pero puede haber muchas razones por las cuales la gente no quiere erradicar los cultivos ilícitos y una de ellas es el miedo a, a tener una represalia por parte del quien está interesado en permanecer con los cultivos ilícitos. En ese caso, nosotros desarrollamos una estrategia para arrancar los cultivos ilícitos. Y e iniciar entonces un proceso de recuperación inmediatamente como respuesta post erradicación y es ahí donde vienen las acciones de transición en donde uno necesita generar confianza son algunos criterios básicamente el concepto de respuesta rápida o respuesta oportuna hay que hay un conjunto de necesidades que tienen estas comunidades básicas la primera de ellas es si estaban dedicados a los cultivos ilícitos la primera es qué vamos a comer la familia mis hijos la semana entrante o mañana eso hay que atenderlo de manera inmediata y tiene que haber la forma de resolver ese problema entonces yo soy enemigo digamos en general en abstracto en teoría porque venía estudiando ese cuento desde hace mucho tiempo y decía no pero a la gente hay que enseñarle a pescar no hay que darle el pescado eso es filosofía un poco barata sí <laughs> A la gente hay que responderle inmediatamente y no hacerme la pregunta de la sostenibilidad, porque ¿qué pregunta me hago sobre sostenibilidad de una, de una remesa que le estoy dando al campesino? No, lo que tengo es que tener una visión, como decía Susan, una atención de corto plazo con visión de largo plazo. Entonces, lo primero, el primer paso, sí, vamos a ayudarles con unas remesas, pero ¿qué voy a hacer inmediatamente? Le entrego esa remesa, porque si hago solo remesas, perdí, la, perdí el tiempo. Perdimos los recursos. Si no tenemos un plan para seguir, para que ellos tengan inmediatamente una huerta de qué depender en los próximos dos o tres meses y luego un cultivo de largo plazo o el, del cual van a vivir todo si está encadenado de una manera coordinada, entonces sí estamos haciendo algo que pueda ser serio. Y entonces las historias o las preguntas sobre sostenibilidad de cada acción que se haga no es tan relevante siempre. Si estamos hablando de la actividad de la que van a vivir en el largo plazo, tengo toda la seguridad de que allí hay que hacer preguntas sobre sostenibilidad. Pero si tengo que hacer eh, acciones de respuesta rápida y de... De, 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 de respuesta oportuna, las consideraciones sobre sostenibilidad se subordinan a las de construcción de confianza. Porque tenemos que aceptar, de nuevo aquí, en honor a lo que aprendimos, a aceptar el desafío de, de, de bajar el, el, digamos, aceptar un poco más el riesgo, es decir, reducir nuestra aversión a riesgo. Es que a veces hay que confiar en que la gente tiene unas preferencias y unas necesidades. Y no siempre esas cosas están son, digamos, las cosas más urgentes o lo que en teoría en nuestra escala de preferencias es lo que hay que hacer, pero es lo que quiere la gente. Y la gente aprende. Si hacemos proyectos de respuesta rápida, de mejorar una escuela, una prioridad, a veces ellos prefirieron hacer, por ejemplo, demandar una infraestructura de ayuda comunitaria, digamos, de interés para la comunidad, una caseta comunal. Y uno veía que no había escuela o que no había, por ejemplo, un puesto de salud. Entonces uno dice, pero estos están locos, ¿cómo van a preferir una, 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 una caseta comunal que es para la Junta de Acción Comunal, pero no es para los niños, no es para eso? Y entonces uno a veces tiene la tentación de como tiene el poder de designar de asignar los recursos, entonces no, 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 no le podemos hacer caso. Entonces la gente acepta, finalmente acepta lo que uno hace, pero no es tan bueno. Es mejor hacer lo que ellos dijeron. Hay que discutirlo, sí, hay que discutirlo y tratar de poner argumentos acá y vienen argumentos, pero hay que hacer mejor lo que ellos. Y después nos enseñaron que cuando hicieron casetas se elevó el nivel de capital social y de cohesión social y elevaron su potencial para solicitar mejores y más eficientemente servicios de salud, de educación, carreteras y todas las otras cosas y aumentaron su nivel de compromiso y participación. Nosotros estábamos un poco equivocados por nuestra escala de preferencias que no son universales. Eso tenemos que hacerlo en ese proceso y es parte de la aceptación del riesgo. Bien, otro tema desarrollo institucional y gobernabilidad. En ese tema, esto es con los alcaldes, esto es con los gobiernos locales, con las comunidades. Hay que buscar la manera de fortalecer la capacidad de los municipios, de, los, de las autoridades municipales para prestar mejor sus servicios y mejorar el relacionamiento de la comunidad con sus alcaldes y con sus gobernadores y fortalecer la capacidad entonces de organización de las comunidades, hacerlos más partícipes. Esto es muy complicado, es muy duro y no hay que dejar de persistir, porque también aquí ocurren procesos de, digamos así, conducta estratégica de parte de la comunidad. Como nos están diciendo que tenemos que estar organizados para recibir tal ayuda, pues organizémonos. Y entonces hay un oportunismo organizativo, digamos así, no es auténticamente un una organización sostenible, pero hay que apostar y, y, y impulsar esos procesos eh, y construir, digamos, redes sociales para hacer mejores condiciones de desarrollo. El otro tema, ordenamiento territorial y derechos de propiedad. Como era una zona con el predominio desde hacía muchísimo tiempo de grupos armados ilegales, pues allí no se desarrollaron los derechos de propiedad impartidos por el Estado, sino los derechos de propiedad impartidos por la organización ilegal que tiene el control sobre el territorio. Pero hay que formalizarlos para la sociedad y ese es un gran desafío en el que estamos y ahí sí que tenemos que luchar duro contra el mismo Estado, porque el Estado es muy renuente a entrar en ciertos espacios, ciertos campos, a zonas como las de consolidación. El Estado en general está hecho para actuar en áreas donde ya hay Estado pero nuestro problema es que no hay estado y como no hay estado el estado no llega donde no hay estado. Y esta es la gran paradoja de la consolidación. Nos toca entonces construir y luchar contra el mismo estado, contra las mismas reglas, ¿sí? establecidas en el estado para poder movilizar. Y esto aquí se enfrenta a uno, a veces uno dice, "Esto sería mejor que hubiera un poco más de capacidad de un líder de imponer a todos su criterio. pero eso no sería tan democrático. es mejor en democracia, aunque encontremos un ministro y otro que no están en de acuerdo y que nos est estemos obligados a desarrollar argumentos para persuadirlo de que tiene que vincularse a un proyecto que es francamente de interés nacional, pero a veces se descorazona uno en ese proceso. infraestructura básica y conectividad. ahí también, es muy importante porque obviamente esta región carecía totalmente de la infraestructura necesaria para conectarse al resto del país y para conectarse adentro de ella misma, sin carreteras, sin puentes, sin vías terciarias, sin electrificación, sin comunicaciones. Allá no había manera de comunicarse por, por telefonía celular. No hay. No, mucho menos televisión allá en muchas zonas todavía no se ve la televisión nacional, se ve satelital, ¿sí? pero no nacional. Allá no hay no hay mensaje, no hay, no hay señales de, de la televisión para que la gente sepa qué está pasando con su país. No es eso. De manera que ahí también es muy importante la estrategia para dotar de condiciones que integren el territorio a la vida económica y social del país. Y el desarrollo social, obviamente uno era, es una pena. Pero eran escuelas extremadamente precarias, niños en el barro, caminando desde su casa por el barro hasta la escuela. Y en la escuela, francamente, no digo, no exagero, era muy frecuente encontrar las culebras con los niños, las serpientes. Eso es muy lamentable, una casucha. Eso era ahí donde trabajaba un maestro. Que obviamente era un maestro que no podía ser el maestro que tenía posibilidades y tenía por sus conocimientos la posibilidad de ser un profesor en una. En una bueno, en un centro urbano. Entonces, la calidad. Encontramos casos de niños que habían hecho 11, grado, 11 a grado y que todavía no sabían leer. Y ya habían hecho hasta su grado 11 y no sabían leer. Es, era terrible, lo mismo en educación en salud, en saneamiento básico, o sea, todas estas condiciones. Y en desarrollo económico ya había comentado cómo la coca arrasó con las alternativas de desarrollo económico, pero si tampoco tenían formalizado sus derechos de propiedad, pues entonces tampoco tenían acceso a los programas públicos. Entonces uno dice, ¿por qué los programas de subsidio que los hay muy generosos en Colombia? A los agricultores, ¿por qué no llegan a estos campesinos? Ni siquiera tienen acceso a crédito y casi la mayor parte de los programas de subsidios a la agricultura están canalizados a través del crédito. Pero como no tienen derechos de propiedad y no existen bancos en la región, no hay servicios financieros, no hay crédito, por lo tanto, no tienen acceso a la generosa oferta de subsidios que hay en el caso colombiano. Todo eso hay que recomponerlo, había que recomponerlo. Una estrategia de comunicaciones también desarrollamos, porque sabíamos que no nos interesaba tanto que alguien se enterara de qué era el PESIM y hacerle propaganda, digamos así, corporativa al programa. Nos interesaba más promover los valores, generar mecanismos de comunicación como parte de la reconstrucción de los valores que eran necesarios para o que son necesarios para generar una sociedad en, en respeto a los demás, en respeto a la diferencia, porque eso no eran los valores construidos por un régimen de, de, de control ilegal del territorio basado en el imperio arbitrario de las armas. Entonces, eso no es ese sistema de valores. Era, es muy fácil decir que, por ejemplo, una de las cosas que la gente más detesta, es denunciar a alguien, porque el que denuncia no es un ciudadano ejemplar como en cualquier democracia, sino el que denuncia es un sapo y merece el repudio público. Eso es un valor contrario a las posibilidades de construir armonía y, 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 y digamos, solidaridad social y respeto por las reglas, por las leyes. Y finalmente, algunas actividades también, porque esta zona es objeto en, mucha, en algunas regiones especialmente de reclutamiento forzoso de niños y niñas y teníamos que trabajar. Después nos fuimos dando cuenta de que los riesgos de reclutamiento estaban sobre todo por fuera de la región y dentro de la región los riesgos de reclutamiento estaban asociados sobre todo a los niños que están más expuestos al, al contacto directo con la, el... El trasegar, digamos, de las organiza organizaciones armadas ilegales. Voy a poner esto más bien un poco, ¿qué pasó, digamos, en el territorio? Ya les dijimos las zonas rojas, amarillas. Está aquí la situación, por ejemplo, de uno de los municipios Macarena, diciembre del 2007 y marzo del 2011. Esto es un poco lo que pasó. No hemos hecho todavía la tarea completa. La zona más, eh, esta zona más. más eh, más roja, esto es parque nacional, no es porque sea, sino porque eso no se puede intervenir, eso es una zona excluida, digamos así, de la intervención por razones constitucionales de que en parques nacionales no se pueden desarrollar actividades y más bien estamos as, tratando de hacer programas de relocalización de la población hacia afuera del parque, pero esto es lo que pasó en Macarena. Este mismo esta es la situación de Uribe, 2007 prácticamente no teníamos dónde trabajar. Ya a este momento algo se ha avanzado. Esa es una zona dura y va a ser lo más difícil de consolidar. Esta es una, una que es bastante interesante: mesetas de. Eh, allí ya empieza a aparecer el verdecito en algunas zonas, ¿sí? Comienza a aparecer áreas verdes y, la, y, y se corre, digamos, en la franja y lo que queda por, por, por rojo, rojo, donde podemos intervenir es relativamente poco. Y este es el municipio del alcalde eh, Diego Meyer, que se llama San Juan de Arama. Esta era la situación que ya había avanzado en el 2007, pero ahora queda una franja contra la cordillera, contra la serranía de la Macarena. Y este es el caso de Puerto Rico también y el caso de Vista Hermosa. En donde ya también Vista Hermosa queda un borde so, al norte del parque y un poco de a unas veredas al, al, al oriente de la Serranía de la Macarena o del Parque Nacional de la Macarena. Bien, bueno, yo creo que algunas de estas cosas podríamos hacerlo en las preguntas, pero me parece que son como avances en los temas. Ah, un tema sí me parece interesante, decir, coca. Realmente en coca. Tenemos un éxito contundente en la región. Logramos prácticamente el 95% de reducción en este momento. Nos queda coca dispersa, sí, que tenemos que seguirla eh, terminando de arrancar, pero lo que nos gratifica es que no esa reducción es sostenible, porque este es la, el gráfico de la evolución de la coca sembrada en el departamento del Meta, en el área del Pesín y en una zona especial que hicimos. Que, de, que hicimos de, de mayor control y de coordinación de la operación, que era donde más había coca en el país. Y entonces noten que lo que pasó en ese cuadrante, o sea, en este cuadrante que está en amarillo, lo que pasó dentro de ese cuadrante, que era donde estaba realmente el grueso de la coca, en, de los cultivos de coca en la región, en el Meta y en la región de la Macarena, lo que pasó allí es lo que determinó la evolución de los cultivos de coca en todo el departamento y esto afectó una reducción de 50% en la producción de coca en todo el país. Lo que ocurrió en la Macarena aportó a una reducción de 50% de toda la reducción que, que ocurrió en el, en, el, en el país en ese periodo. Y luego la resiembra ha sido marginal y una cosa muy interesante, no nos pasa como en otras zonas, que hay movilizaciones de rechazo. ¿Por qué? porque la estamos haciendo de tal manera, coordinado con la seguridad, que las organizaciones armadas ilegales, en este caso las FARC, no tienen capacidad para movilizar a la gente en contra de, la, de los programas de erradicación. En otras regiones sí nos pasa todo el día. Inicia una fase de erradicación, inmediatamente salen los campesinos a bloquear las carreteras, a bloquear los, los pueblos. ¿Por qué? Porque siguen presionados y empujados por las FAR para oponerse a la erradicación. En nuestra zona no es que los campesinos sean un poco más insensibles a lo que hace el gobierno sobre sus intereses inmediatos. No. Es porque no están las FAR para empujarlas y obligarlas. Porque el esquema de seguridad, la estrategia de erradicación está íntimamente asociada al. Al, 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 a las condiciones y a la generación de condiciones de seguridad y de control institucional del territorio. Bueno, esto es un poco hasta dónde fueron llegando las inversiones, lo que se ha hecho. Fue a, suma hasta abril, hasta que hasta mayo de, de, de este año, 254 millones de dólares. La inversión en distintos programas donde ustedes ven infraestructura es lo más importante y la parte de desarrollo social también es muy importante, esto está en millones de dólares. Eh, 87% de esa inversión está realmente en esos dos componentes. Ahí está la distribución por municipios y la, y la, y la forma como se distribuyó esto es muy interesante porque al comienzo en 2007, susan, el 85% quizás de toda la inversión que se canalizaba estaba representada en inversión de usaid, de oti, realmente. sí, era 85% en, mi, en 2007. pero eso se ha ido volteando totalmente al ir involucrando al departamento y, al, y a la nación, a las instituciones hasta que en este momento solo el 13.8% de toda la inversión corresponde realmente a cooperación internacional. El resto es esfuerzo nacional. Y es que la consolidación no la podemos hacer con cooperación... Mucho, la cooperación internacional no es la que va a hacer la consolidación, es el Estado, es el esfuerzo nacional. Y lo que va a hacer es lo que refleja este cuadro. Es que la cooperación lo que hace es un gran trabajo de apalancamiento y de catalizar las y de dinamizar los procesos de vinculación del Estado al territorio, en parte, para lograr romper esas barreras que decía yo, cuando no hay Estado, el Estado no llega. Pues con la cooperación internacional logramos romper muchos de esos, de esos diques, de, esos, de, esos, de, esas, de esas barreras. Hay cosas que ya empiezan a reflejarse, la gente siente algo positivo. Dice, por ejemplo, una encuesta de Tesco que se hizo ya la última, esto lo hacemos cada año para mirar percepción. En abril de 2008 ya el 75% de la población estaba diciendo el gobierno ha hecho algo positivo por nosotros. ¿Sí? En 1900, en agosto del 2008, solamente el 29.8% afirmaba eso. Esto ya es un poco. Se está devolviéndose la población, no registrándose en las estadísticas de población retornada, porque la gente retorna, pero no se sale de los programas. ¿sí? Porque es costoso salirse de los programas de de, 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 de retorno de, de desplazados. Entonces, pero lo que nos importa es que la gente regrese y está regresando de una manera muy importante. Un reflejo. La participación electoral pasó de 17% en el 2002 a 35% en promedio. Eso es un poco de reconocimiento de legitimidad. Y el aumento de los cultivos lícitos está aumentando 106% hasta eh, diciembre del 2009, que hicimos la última eh, encuesta de, de, de cuántos cultivos lícitos están ocurriendo en la región. Yo creo que puedo dejar un poco por ahí. Solo quisiera, para finalizar, decirles tenemos unos desafíos. Uno es consolidar la seguridad y la protección ciudadana. En eso andamos en el país en este momento. Y ese es un gran problema, muy difícil de, de, de afrontar, porque nos fuimos dando cuenta de que los, la, la operación militar no puede lograr la consolidación de la seguridad. Tiene unos límites, y son límites bastante estrechos, porque una vez muta la amenaza armada, se hace invisible para el ejército, pero muy visible para la comunidad. Si no hay un relevo, una, una, una inmediata entrada de policía y jueces y fiscales, ahí no vamos a consolidar la seguridad. Necesitamos también... Bueno, terminar los cultivos ilícitos y declarar zona, ya no la han declarado varias veces. El gobernador ha dicho que ya no hay cultivos. Yo creo que sí hay unos cultivos, nos quedan unas 600, 700 hectáreas después que teníamos más de mil hectáreas. <coughs> Necesitamos realmente tomarnos en serio y empujar el programa de titulación de tierras. Eso ha ido lento. Necesitamos avanzar. Nos, hemos ahí hemos hecho un trabajo muy interesante con con apoyo de OTI, vías terciarias y el tema de desarrollo económico. Bueno, yo ya expliqué esto, que es como el concepto de consolidación, que en últimas es control institucional, participación ciudadana e integración regional, lo que queremos para sostener el régimen de derechos constitucionales de las personas. ¿Basados en qué? En seguridad, lo que dijo también Susan. Esto sin seguridad no funciona. No es, una, no es un dilema entre seguridad y desarrollo. No, no hay dilema. Es una condición para la otra. No hay desarrollo sin seguridad. Gracias. Muy amables. Gracias. Thank you. Thank you so um, we'll mayor Diego estas son such great presentaciones we want to keep listening, but would you like to come up si, si quiere pasar aquí al micrófono? Gracias. Muy bien, sonido. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Eh, agradeciendo la invitación que nos hicieran eh, para participar como gobiernos locales dentro de este gran proceso de consolidación. Agradeciéndole a Susan, a Joana, Álvaro, que nos, que nos permitió no solo que estuviera San Juan de Arama, sino que estemos encarnando eh, el sentimiento y la voz de seis municipios que somos destinatarios de las ayudas que todos ustedes hacen posible. También muy importante y maravilloso conocer cada uno de los rostros que hay detrás de esa cooperación, de esa ayuda. Uno siempre. Eh, no ve las caras de la gente, siempre llega el recurso, llega la ayuda, llega eh, el apoyo, pero a veces nos olvidamos del capital humano que hay detrás de todas esas políticas públicas que ustedes quieren y han ayudado a emprender en nuestras regiones. Bueno, la verdad, cuando veníamos para acá, veníamos en el avión, yo le dije, le preguntaba a Álvaro, eh, ¿qué tengo que hablar? Y él reclinó su silla, como su almohada, y dijo su experiencia y se puso a dormir. Así que lo que yo vengo a contar hoy acá es mi experiencia no solo de tres años y medio, sino lo que he vivido en estos 31 años de haber nacido y haber vivido en la región. Eh, podemos dar un testimonio muy claro de lo que de lo que era el antes y el después, un parangón muy marcado de lo que ha sido y lo que es y lo que esperamos que sea nuestra región de la Macarena. Bueno, hagamos una radiografía así muy rápida de los seis municipios. Yo siempre he dicho, son municipios que donde no hay pobreza, hay gente muy capaz. Ahí de pronto es un poco de liquidez, de falta de dinero, que es un concepto totalmente diferente. Eh, es un municipio, son municipios que no son muy visibilizados por el gobierno nacional, otros a veces, entre comillas, los llamamos como el patio trasero del, del departamento y del país. Eh, con un gran centralismo, nosotros pues, eh, administrativamente los municipios estamos muy atados a Bogotá, cada vez que queremos hacer algún tipo de acción nos tenemos que desplazar hasta Bogotá o hasta Villavicencio, y eso nos demanda tiempo y coloca a veces trabas. Que la gente del común no lo entiende. De ahí que esa actuación rápida que ustedes hacen a través de los diferentes programas como Colombia Responde o Progreso o cualquiera de las actividades que se hacen eh, son muy bien valoradas por la gente. Toda vez que eh, cuando se nos habla a las autoridades locales, pues eh, siempre tenemos que seguir un procedimiento muy reglado y, y muy demorado. Yo pienso que eh, lo que se está haciendo es. Volver a legitimar a un Estado, volver a legitimarnos a nosotros como gobiernos locales. Siempre lo he dicho, lo dije desde un principio, que cuando el derecho, cuando las leyes no son latentes, las vías de hecho entran a volverse en ese derecho que se desconoce. Y eso era lo que teníamos nosotros, ¿no? Es como cuando, como cuando uno no llama a su novia o a su esposa, o no consiente a su hijo, muy seguramente hay alguien ahí detrás que si usted no lo hace bien, está queriendo hacerlo. Y eso era lo eso era lo, lo que pasaba, lo que pasaba en nuestras regiones, cierto, el estado no ejercía su labor de padre, de tutor, de guía, y lo decía Álvaro, nosotros como municipio tuvimos la presencia primero de la guerrilla, quien entraba a dirimir conflictos, entraba a hacer negociaciones, eran, digámoslo así, entre comillas, unos jueces que impartían, que impartían justicia de hecho, no, no de derecho. Luego vino las autodefensas eh, en una arremetida, los arrinconaron contra la cordillera, se apoderaron de ese territorio bajo una manta de, de corderos, eh, queriendo decir que, que iban a combatir la, la subversión y de lo que estaban detrás era el narcotráfico, de los cultivos ilícitos, de poder eh, tener un dominio sobre el territorio. Entonces yo, yo pienso que ahí es donde donde llega donde llega ya pues un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Uribe, eh, unas nuevas políticas, un, una nueva decisión de cooperar, de tener una ayuda decisiva de, 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 del mundo. Y empezamos nosotros a ver que el Estado comienza a ejercer ese rol, ¿cierto? Y empiezan esos grupos a irse, a no tener un respaldo social. Y nosotros también empezamos a llegar a través de un discurso diferente, de decirle a la gente que los corruptos no solamente eran los políticos, como lo quería hacer ver la subversión, que ese es el discurso trillado que tienen todo el tiempo. Okay. Sino que... Eh, que también uno se vuelve corrupto cuando tiene un cultivo ilícito, cuando le apunta a que ese desarrollo social se vea frustrado, a cuando ese dinero no va a parar nunca a satisfacer necesidades. Nosotros y si ustedes pueden hacer el ejercicio, pueden acudir a, a esos centros poblados donde antes el dinero, los dólares, los euros, los movían en camionetas, en camionetas de Platón, y ahorita uno llega. Y después de haberse movido tanto dinero, no encuentra uno un alcantarillado, un acueducto, una vivienda digna, sino parece como si hubiera pasado eh, un tsunami, ¿no? Llaman acá un tornado y hubiera arrasado con todo porque calidad de vida nunca existió. Y, la, y los grupos armados siempre buscan eso, ¿no? Eh, generar eh, ese tipo de caos para ellos poder llegar y dominarle la mente a las personas. La inflación de que habla Álvaro es muy cierta, ese, como habíamos los economistas, ese aumento sustancial y general de los precios en el mercado ya aplicaba, porque era muy costoso llevar... Eh, llevar productos por las vías de acceso, por la falta de electricidad. Hoy, gracias a toda la cooperación y a toda la infraestructura que se ha desarrollado en estos seis municipios, la gente ya tiene otra mentalidad y ya está empezando a producir en unas condiciones que le permitan comercializar mejor eh, sus productos. Era muy fácil antes echar un kilo de coca en una maleta y salir a lomo de un caballo sin necesidad de tener una vía de acceso en óptimas condiciones. Ese es el, 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 como el panorama, la radiografía que yo quería mostrarles un poco. Y lo otro ya es las estrategias que se han planteado y yo les agradezco que ustedes nos hayan tenido en cuenta como autoridades locales. No estamos siendo convidados de, de piedra en el proceso. Eh, contrario a ello, estamos ejerciendo un protagonismo en donde nuestro rol como autoridades locales nos permite empoderar a las comunidades. Hacer los partícipes del desarrollo de los procesos y, eh, aunado a ello, eh, reforzar la gobernabilidad. Yo soy de los que creo que no podemos hablar de gobernabilidad. Yo no podría ir a, a una zona de las que ustedes veían aquí rojas a hablar con la gente si no tengo el apoyo del ejército, si no tengo el apoyo de la policía, si no tengo el apoyo de la gente buena. Que permite que yo satisfaga unas necesidades en estas comunidades tan apartadas. Por eso es una combinación que tiene que ir de la mano, no es caprichoso ni somos cabeciduras a decir que, que tenemos que estar con el ejército dentro del plan o con la policía, no, es, es más eh, por instinto de supervivencia, digámoslo así, eh, que como autoridades locales necesitamos el apoyo decidido y el respaldo de ellos. Pero es un plan, y lo que hemos visto es un plan muy social. Yo lo decía esta mañana en el desayuno: los alcaldes nos convertimos en generales de cuatro soles porque tenemos eh, un ejército que se llama comunidad, ejército en el buen sentido de la palabra. Eh, toda vez que ellos se han disciplinado, han entendido que uniéndose pueden ejercer eh, y pueden traer dineros para poderlos emplear en sus comunidades. Esa cultura del individualismo de yo raspaba la coca yo la proceso yo la vendo a mí me pagan y yo me emborracho y gasto toda la plata. esa cultura ya está desapareciendo ahora es una cultura más de trabajar. hay un programa muy bonito colombia responde ese programa eh, une los esfuerzos tanto de los gobiernos locales de las comunidades ustedes ponen un dinero eh, nosotros ponemos el departamento pone otro y, y nos, nos meten el cuento a todos y uno va a ver las obras y son las obras que más cuidadas están. Cuando como autoridades locales hacemos una obra, la comunidad a veces no la siente, si hacemos un parque al año vamos y está destruido o no está cuidado. En este ejemplo de Colombia responde es totalmente lo contrario, llegamos y la gente limpia las bancas, hace las zonas verdes, está pendiente de todo lo, lo que ellos han construido porque les costó y asimismo lo valora. Y ese tema de los parques también es un tema muy bonito, ¿no? Antes cuando llegábamos nosotros hace tres años veíamos a los niños jugando a las pistolas, corriendo uno detrás del otro. Y un día dijimos ¿por qué no ponemos parques? A ver cómo nos va. Y yo creo que ahorita ir a, a visitarlos es algo muy bonito porque porque todo el tiempo están es jugando como niños y no queriendo ser adultos, que era como una conducta que querían imitar los grupos armados. Lo de los planes de desarrollo, lo decíamos esta mañana, eh, ya tenemos muchas llamadas, muchos correos de los candidatos a las alcaldías y a las diferentes corporaciones, en eh, donde nos están preguntando qué es el plan de consolidación, cómo puedo yo apuntalar mis políticas públicas como candidato a un, a un plan de consolidación, eh, cómo puedo yo ayudar, qué rubro puedo dejar para que se puedan hacer esas obras tan rápidas que ustedes en un corto tiempo hacen. Eh, sin necesidad de acudir a todo ese trámite burocrático digámoslo así entonces ese, eso nos hace pensar que el trabajo lo estamos haciendo bien que estamos eh, cambiando la cultura de la gente porque esto no es ni siquiera cemento ni infraestructura ni todo lo que ustedes quieran llevar podemos llevar todo Washington a, a las plan de consolidación en, en términos de, de infraestructura y ser tan bonito como Washington, pero si la gente no cambia su pensar, yo creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Eso es básicamente lo que es mi región, lo que sentimos nosotros. Yo eh, me siento muy orgulloso de estar hoy acá frente a ustedes, de saber que hay un número de personas que hacen todo lo posible porque los colombianos nos visibilicemos en las cosas buenas, para que interlocutemos y para que participemos de todas estas políticas públicas que elabora el gobierno americano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Thank you, Alvaro and Susan. I know Susan has an appointment at 4:30, and I'm going to give her the pleasure of just stepping off the stage before we continue. We have a little bit more left. I know you want to ask a lot of questions, and out of deference to our presenters. Uh, I'm going to be very short, my colleague Bob Lamb is going to be very short, and of course, of course Phil McLean is going to announce the results of the soccer game and also be short. Um, so uh, I want to just... Uh, Thank you again for joining us. Uh, I was telling Susan as we were sitting here listening to this that it's not often that you hear success stories like the one we've just heard from Álvaro Balcazar and Mayor Meir in the development field. But I want to also point out that success stories have many risks, and I think we have heard that the risks are still very high because the expectations that have been raised in Colombia, particularly in these regions that have gone from red to yellow and sometimes green. Now have actually created a state presence where people, as citizens, want to demand things from their state. And the challenge moving forward for the government of Colombia will obviously be to make sure that these expectations are met in an open and participatory way. But I think we're well on our way, given that mayor, uh, the mayor has uh, mayor mayor has actually told us that people are calling him about how to do this kind of work. But let me just briefly say a few things about what we found, because. This is a story of Colombia, but it's also a story of uh, four intrepid uh, individuals who went off to visit these, these places. I also want to say that Carolyn Hartzell, our fourth member of the team, is not with us from the United States Institute for Peace. She actually left this morning for Afghanistan <laughs> to do some comparative work, but I wanted to recognize her hard work on this study as well. But let me just say something about OTI programs, and I feel proprietary on this since I was one of the people who started OTI. OTI programs were never meant to fill a gap, uh, to do anything but to fill a gap in the development process. They are, were there to enable the environment, and they certainly achieved that. And they showed that citizen security and development went hand in hand. And that cooperation really is at the core of what OTI does. But as Alvaro told us so well, it was the government of Colombia that did a lot of the heavy lifting. The government of Colombia matched the money and did more and is continuing to do more based on the interviews we've had with officials from the Santos government. That this is an ongoing process that will continue. The other thing that we've also seen and we found in our report and I know Rob's going to give some of the comparative work is that the legitimacy of the state is definitely there and that it's only can be built upon. These regional coordination centers which used local talent were so important in these communities. It can't be uh, Underemphasized, it has to be overemphasized that the people that worked with us, that took us around, had such rapport with the citizens of these communities, such confidence that things could only move forward. And I think the risk part is extremely important that Alvaro and the mayor talked about. The government did take a risk, and so did our U.S. government. And they did it in a variety of ways. They put civilians in many ways in harm's way, which is a big challenge. We risked that. We didn't have any incidents but we did risk people's lives and we also achieved a filling of sovereignty gap which was very important in these places and we took a risk in many ways because our U.S. Congress sometimes has these risks, in that we made this a brand that Colombia could be proud of. It was a brand that was a partnership with the U.S. government. The funds came from the U.S. government, but they came from the Colombian government. And we created a brand, this Acción Social, this Colombia Responde, where when we went around and talked to people in communities, just the playground example, when somebody said, Whose playground was this? They said, Oh, our government gave it to us. This was the success story. It wasn't USAID and it wasn't an NGO. It was the government of Colombia. The mayor is smiling, I can tell, because that's what is going to move the situation forward. And I think these issues light footprint, which we have talked about before, the success that we've seen in the ability to partner and to share resources, and the local ownership that can only grow is going to be. The building blocks upon which Colombia, which is already growing at a very fast pace in other zones, is going to succeed. And I think we can thank the creativity of the government's having an alvaro and having a mayor like Di uh, diego mayer and also the programs within the usaid family such as oti and the u.s. embassy which worked in cooperation in a very different way of doing development that actually resulted in this success. i'm going to call on robert lamb next who is my colleague and went through many a mud, <laughs> muddy road with me. <laughs> please. Hi, thanks very much. Uh, I'm just uh, briefly going to give a, a little uh, a little bit of, of context. Um, before I came to CSIS, I lived for uh, a year in Medellin, Colombia, so Colombia holds a, a very uh, formative role in, in my career. To study effectively what amounted to a uh, consolidation program writ small, looking mainly at the, the um, uh, the urban slums within Medellin, Colombia, that had been essentially neglected by the city for many years. And I was there during a very interesting period when the government had actually shown up, was in these, uh, was in these slums, was governing for the first time, and they were trying to make a transition um, to, they were essentially trying to consolidate their control over these slums. After I came to CSIS, I went to um, uh, Afghanistan and Pakistan, studied that for a year, uh, would amounted to, uh, again, consolidation writ large, um, in some cases very large. And again, in very difficult circumstances in which uh, you were going into some areas or taking control of some areas um, for the first time, and then doing the very difficult work of trying to consolidate that control. And then last February, we, we went down to Colombia to look at um, what was, uh, in a way, a mental break for me because it was a successful consolidation effort down in, in Colombia. Um, one, one of the themes that emerges here is you, know, you can call this uh, counterinsurgency, you can call it counterterrorism or consolidation. Um, there's a lot of different frameworks uh, that, they, that you can use to, to look at it, but really the whole thing is about building up a constructive relationship between the people who have the legal authority to govern and the people who have not had a relationship with, those, um, with their legal governors for a very long time. it's the simplest thing in the world to think about, but it's one of the hardest things in the world to do by all evidence. half the battle is just showing up. Um, but then the other half of the battle is, is actually working to build constructive relationships with the people who are there. and so there's, very, there's a lot of opportunities to failure, for failure at, at, um, at every part along the way. Um, and it's, it's actually a challenge not only for the state, but also for the various non state actors who have controlled it. In Medellin, you had non state actors who came in, they showed up, they governed, but they weren't able to, to hold on to, um, to their relationships with the people. You saw the same thing that happened with the Taliban. In some areas they, they showed up, they took control, they had constructive relationships at first, but it fell apart we've seen in colombia now that, that the state has shown up in a lot of these areas and they're building constructive relationships. and now they're at a very dangerous part where um, they have to make the transition from these special programs and special institutions with international support uh, to build relationships and build processes. and now you have to make that transition into the kind of normal governance, the normal institutions, the mayors. it's a very, very difficult period. And it's, it's a not a foregone conclusion that that transition will succeed, neither in Colombia, um, nor in Medellin at the small scale, nor certainly in Afghanistan and Pakistan, as, as one can imagine. And so, really, the, the lesson that, that we need to, to, um, to take from the Colombia experience is, is really two things. This is hard because you have a lot of different people involved in the process just of getting into the area and building those relationships. It takes, there's a lot of different incentives, a lot of different ideas, a lot of different institutions, and they don't always work well together. The Columbia case is great because it was an, in, an instance in which the United States actually came up with a way to work together cooperatively, cooperatively to support a Colombian government that also managed to come up with a way to work cooperatively, and it actually worked. Um, and so um, it's a great example that, that actually, when we do that, when we work together, uh, when we can get everybody working in the same direction, that actually we, we can succeed in these places. Um, but the other thing to note is, is really the danger here. Um, the, the Columbia case is good not only for looking at, at what we can do right, but also we need to be looking very closely at this transition from the special programs OTI to USAID and, and the U.S. Embassy in general, but also the special consolidation programs in Colombia to the normal uh, ministries and, and mayors and so on, to see is there a breakdown, um, where are where are the small scale failures, and, and hopefully there will only be small scale failures and not large ones because. Um, this is the best case scenario, and if there are breakdowns there, that's a lesson that we can take to other places. That there's some uh, some sort of a systemic problem. That if we can't get it right in Colombia in some small way, then we're not going to get it right anywhere else. And that's an opportunity for us to fix those small things. Um, but I think the bottom line is that, that this is a, a great program that that we should be looking at uh, for successes. Phil. Well, it's always a a uh, great privilege and high honor to be the last speaker of a series of speakers on a late afternoon. Um, I'm not going to tell you that uh, I'm going to be brief. Uh, I'm going to show you that I can be brief. Uh, sorry, sorry. Uh, two years ago we went down, uh, uh, three of us from uh, CSIS, looked at uh, this program at the midpoint, saw a very good uh, uh, activity, obviously in just in that area of the Macarena. Uh, and I think a couple of things I could I could talk about. First, this is uh, it's working. Uh, we saw quite convincingly, uh, but it's not an autopilot. Things that we saw good then, in some cases, have come back uh, in the other direction. We saw there were violence where there hadn't been violence before. We didn't weren't allowed to go back to one uh, one uh, village that uh, we had gone before. Uh, so it's not all in one direction, uh, and and uh, that just shows the. Uh, the, the reality of the thing. Um, uh, another thing that struck me particularly, because of my particular interest in uh, anti-drug activity, is the very sharp mental uh, distinction people make between the legal society and economy and the illegal. It was like uh, it was like communities that uh, experienced uh, uh, conversions, and 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 that's one one very very strong uh, strong reality. Uh, that you, uh, They saw throughout the uh, Macarena area, uh, and uh, the other thing that uh, Avaro particularly re remarked on was we saw the, sh the shift from an international cooperation activity to uh, an activity that was, uh, that was largely so, uh, supported by the national government but also by the local governments using their own resources now uh, i guess my final point would be uh, colombia is taking on an awful lot uh uh one of los santos in effect is, is is doing a new deal in in a, in a very short period of time it's uh, he's he's nationalizing this consolidation concept he's uh, taking and combining it with uh, it's a part in a, as a as a adjunct of it is is there's the victims law there's there is uh, uh, restitution of lands there's a there's a, a, a new law uh, governing the, the the lands in general throughout the land. There's uh, there are anti anti-corruption uh, uh, laws of uh, very extensive. He's doing major reforms in the in the legal area. Uh, <clears throat> uh, uh, the, the new minister of justice was just here at a conference we had uh, uh, just ten days ago uh, here. with uh, Major major activity. Uh, this is this is amazing. This is encouraging. It isn't. Well known that uh, Colombia is, is advancing on so many fronts at, w at once, but of course the, the obvious thing is, are they taking on too much? Obviously, not for us to say, but uh, it's going to be a, a major a major activity. And then the, the general, uh, the, the general philosophical point that sometimes it's uh, it's more dangerous coming down the mountain than, than, uh, than going up it. And it thought it reminded me, a quarter of a century ago, I I, I climbed Mount Rainier. And as I was coming back down, sliding out of control on the top of a glacier, I said, well, yes, that's true. You have to be sure that you're careful on the downside as well on the upside. Thank you very much. Oh, in Germany, it's 3 to 1, United States. <laughs> Thank you, Phil. I was going to ask that. Um, Everybody, thank you for your excellent contributions. But I know it, we're a little over time, and I think we have a, a little time to, for questions since we started about 10 minutes late. Um, and we have microphones available, so if anybody would like to raise the first question, um, wow. Um, Admiral? Thank you very much. I would like to say, first of all, it's a pity that Suzanne had to leave because she was a vital part of the process. And uh, I have to recognize that from the bottom of my heart, if she was not there, probably this project could never have been effective. She was a person who took a big risk in the decision making, and I was going to ask her what was ha that make her to take that decision to go ahead with the project. You told it totally was, uh, initially it was the 75% of the project. Now it's less than 13%. I have two questions for Álvaro and one for uh, Diego Mayer. The first one for Álvaro Valcázar is uh, very simple. ¿Usted prestó militar And the question goes because uh, in, some, uh, in some areas, people think that these projects have been governed by the uh, military. So I ask you, did you serve in the military? And uh, how do you see the, uh, the interference? You show it in the graphic, it should go down with the time when things get better, as the major also mentioned. But how do you see that? And uh, for Diego Mayor, what do you think is the, the main, I would say, challenge for the future of these kind of projects, especially when they have to transit from the local and special to as Robert mentioned, to the national normal day-to-day -day work. Thank you. We're, we're gonna take a few more questions and let the panelists uh, then comment on all of them. Are there other questions? I saw hands up. Yes, sir. Red tie, of, in, yes. There's a, yeah, this It, it's on. It's on. Um, um, the issue of social development, which I think is crucial. I've just come back from Colombia last week, two weeks of wandering around the rural areas to try and get a feeling of what was going on. And what I was getting from local populations, talking to campesinos um, and local municipal people in a number of towns, including in the Cali area. And in the Bogota area, as far as down as Tolima, was that there was still a negative feeling about getting the services that they wanted. You said that you were spending money on social services. To what extent was that money attributable to education and development and health services? And could you comment on that? Because expanding on that, I think, is an important part of what I'm hearing on the ground is a missing element that people say they still don't have. And the other element that I was hearing on the ground was that people said as far as the military was concerned and the police was concerned things worked well when you could trust them but when you couldn't trust them because there was still a lot of corruption there things were quite difficult. And so you would move I would move from one village or one town to the next and get a different point of view on that depending on what people thought of the local military control and particularly the police, i think, was an issue. thank you. thank you. let's take one more question. Uh, pat fagan in the middle of there. Thank you. Uh, th <coughs> thank you. it's on. It's, it's on. Uh, patricia fagan, uh, u.s. institute for peace. a question for uh, alcalde mayor. Uh, in terms of local authorities like yourself, do you think the local authorities have had an adequate participation throughout the process of designing the consolidation? And what do you think the most important contributions of local authorities have been to this process? Thank you. Okay. Um, why don't we let, ¿Por qué contestar estas preguntas? ¿Quién quiere empezar? Señor almirante, eh, yo sí presté un servicio militar, pero, pero de una forma que refleja un poco lo que era el país que teníamos y el que tenemos que cambiar. Yo presté un servicio militar privilegiado cuando como bachiller no nos ponían como soldados plenos, sino que nos llevaban a la una de la tarde el viernes y hasta las seis de la tarde. Ese mismo viernes dormíamos en nuestras casas y a las 7 de la mañana el sábado nos llevaban hasta la 1. Y cuando teníamos vacaciones escolares nos íbamos para nuestras casas y eso fue dos años durante mi grado 10 y 11 en el colegio. Así presté el servicio que mostraba también un país que tenía una falta de, digamos, de compromiso general con los problemas de la construcción y las garantías de la seguridad. entonces eh, teníamos realmente un país que la gente que tenía más mayores ingresos yo no tenía muchos ingresos pero estaba estudiando y como eran muy pocos los que podían realmente estudiar entonces se, se dejaba que los que realmente prestaban el servicio militar eran los campesinos y esto era un gran problema. Necesitamos un país más universalmente comprometido con los deberes de todos los ciudadanos, con todos los objetivos del país, sin excepciones. Y el tema de, de la inversión social. Nosotros, en el caso de la Macarena, podemos dar fe del cambio tan fundamental. Si usted mirara los... La cantidad de pro, nosotros tenemos un banco, un registro de proyecto por proyecto de lo que se ha hecho desde el 2007 hasta ahora. Tenemos el registro de 1.300 y algo más de proyectos. Cada proyecto lo registramos individualmente con su fuente, la vereda, dónde y qué se hizo. Y el énfasis muy importante ha sido educación para mejorar la infraestructura escolar y las dotaciones escolares y la conectividad de las escuelas. Aquí está el alcalde en donde se ha hecho el CERES más un una centro de, digamos, de desarrollo de, de carreras universitarias para zonas con muy baja población, donde no se justifica tener una universidad. Pero se tiene un, 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 una oferta en donde convergen distintas universidades que prestan eh, un modelo parecido al de educación a distancia, pero que no es, es semipresencial, porque vienen y estudian los jóvenes el viernes, el sábado y parte del domingo y regresan a sus casas. Allí se hizo el CERES con la instalación es que les da alojamiento a 200 estudiantes. Les puede dar hasta 200. Todavía no hemos llegado a ocupar el, el todo. Y en este momento se está haciendo la biblioteca más importante pública. En todas las, las regiones hemos hecho eh, casas de cultura para promover todo el tema de construir de, de valores. Mejorado los hospitales y centros de salud que mejoraron las instalaciones y las dotaciones y lo hemos ido haciendo de una manera sistemática en la medida que la mancha amarilla se va extendiendo vamos llegando a los centros poblados y todo esto se ha ido haciendo es con las comunidades con ellos y luego hemos usado recursos también para hacer y comprometer a la gobernación en el desarrollo y para hacerle franco la gobernación ha excedido en más del doble el nivel de los compromisos que asumió con el plan de consolidación. O sea, el nivel de la inversión en este momento de la, de la, de la gobernación alcanza por encima de los 80 millones de dólares en los últimos tres años, porque realmente se comprometió y sobre todo es en educación, salud, saneamiento básico y conectividad, carreteras, vías, puentes, ¿sí? que cambian radicalmente la vida de la gente. Ahora, esto es esta queja, es la queja de todas las regiones. Por las otras regiones de consolidación, esto es lo que hay que empezar a hacer. El país hablaba de hasta 14 zonas de consolidación. Pero realmente en la única zona donde realmente se estaba haciendo un esfuerzo sistemático era en la Macarena. En los demás el esfuerzo era precario. Ahora ya estamos terminando la revisión de la política nacional de consolidación y la idea es estructurar en cada una de las regiones las mismas capacidades que se establecieron para la Macarena, con una ventaja adicional, que comenzamos generando los compromisos de nivel ministerial y de entidades del orden nacional que tienen un compromiso de marco de gasto de mediano plazo hasta el 2014, que hoy en día suman esos compromisos 2.8 billones de pesos, o sea, alrededor de 1.500 millones de dólares. Es más o menos la, el compromiso hasta ahora que tenemos comprometí… que tenemos de, esto no lo teníamos cuando estábamos en la, en la macarena porque trabajamos en un esquema mucho más ad hoc hoy se va a facilitar ese trabajo porque ya existen acuerdos garantizados por planeación nacional y por y por el, el y ministerio de hacienda de manera de que creemos confiamos en que se van a facilitar las labores de gestión de los centros en las demás regiones de consolidación. Hoy en día no podríamos decir que hemos hecho eh, un programa serio de, de consolidación en otros municipios o en otras regiones distintas, por ejemplo, a, a Macarena y Montes de María. ¿Sí? ¿Sobre la con los y la es en el sentido de que, de que. Digamos, ese es el gran desafío de la consolidación de la seguridad que yo mencionaba, de, de que si ciertamente la, la, la confianza de la comunidad en las fuerzas armadas, militares y policía es esencial. Pero hay un problema en una en una, digamos, eh, Dinámica que puede llevarnos a pérdida de confianza. Voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando ocurre la recuperación militar, se desaloja la estructura armada, la gente gana mucha confianza en las fuerzas militares, sobre todo en el soldado. Pero si no llega rápidamente la policía para hacer el trabajo de consolidación de la seguridad, la forma como muta la amenaza ya no anda de fusil y uniforme sino de civil pero el, el, la comunidad lo conoce el soldado no puede hacer nada la comunidad al principio le dice al soldado al comandante tal persona es delincuente o es guerrillero o es sí pero como no lo captura entonces empieza a perder confianza y él siente que están aliados no entiende los problemas de, de, digamos, de facultades legales para poder proceder. ¿Quién puede proceder y quién tiene autoridad judicial? La policía. El soldado no. Por lo tanto, se va desacreditando la presencia porque el soldado se vuelve in, digamos, in, in, débil frente a la, a la nueva forma de la amenaza. Por eso necesitamos reconstruir una relación muy dinámica de coordinación militar-policial. Para afrontar el tema de consolidar la seguridad en esos territorios. Y no lo hemos logrado todavía. Bueno, eh, señor almirante, yo sí presto servicio doméstico en mi casa, ya los quehaceres diarios. No, señor almirante, eh, me siento muy, muy eh, halagado. De, de haber prestado servicio militar soy quinto contingente en 96 y conozco el ejército un poquito desde adentro eso nos hace eh, también exigirle un poco más a la hora de, de ejercer un control sobre él como autoridades locales. Bueno yo pienso que el mayor reto que tenemos en este momento y el legado que debemos dejarle a quien llega a sucedernos es la sostenibilidad de los programas es la posibilidad de quitarles esas rueditas a las bicicletas a la bicicleta y, y soltar a las comunidades para que se vayan solas una vez pues hayan superado eh, todas las barreras que se les han impuesto eh, en el desarrollo de los proyectos yo creo que ese es el mayor reto que tenemos en este momento y en eso también está trabajando el plan de consolidación en generar en que haya una naciente formación de líderes que no busquen los cargos políticos como un escampajero laboral, sino que estén eh, de verdad empoderados con, con la vocación de servicio. Y eso solo lo arroja eh, una formación, lo arroja también un trabajo en comunidades que, que se está invirtiendo muchísimo en eso, no, no todo es estructural, sino también es, es de formación de, de las personas. Y en cuanto a Patricia, la pregunta que, que nos hacía, yo creo que... Si hay alguien que ha participado en la elaboración del de plan de consolidación, somos las autoridades locales. Eh, no solo porque nos han dado el espacio, sino porque somos los que sabemos qué quiere la gente. ¿cierto? A nosotros nos llega a diario eh, la gente diciéndonos qué necesita, qué quiere. Yo creo que la gente en los municipios, y yo creo que en las ciudades, en todos lado, a veces se levanta pensando y el primer pensamiento es el alcalde. Eh, no hay para la matrícula de los muchachos, no hay para el alimento, el alcalde. Vamos a buscar al alcalde. No hay cómo educarlos, no hay un transporte escolar para llevarlos a la escuela, el alcalde. Entonces, nosotros conocemos el sentir, que sabemos que quiere la gente, y eso es lo que han capitalizado eh, Álvaro y todo su equipo: de llamarnos, sentarnos a la mesa y decir, coloquen en un papel las necesidades, ese inventario de necesidades, para ver de qué forma nosotros podemos ayudar a, a satisfacerlas. Y. El aporte que podemos, el aporte que hemos dado ha sido nuestra voluntad política de hacerlo. Eh, eh, no es fácil llegarle también a la gente a estos lugares con un discurso de cooperación internacional. Hay alcaldes eh, que ya están superando eso, pero que en su momento estaban muy marcados y eh, muy con una injerencia muy directa por algunos grupos armados y que no creían. No creían en, en, el, en el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de cooperación internacional. Y yo creo que la experiencia que hemos arrojado nosotros, como estos seis municipios, demostrarle a los demás colegas, a los demás alcaldes, de que podemos hacer, eh, a través de nuestra voluntad política, podemos jalonar recursos que ayuden a satisfacer necesidades. Yo pienso que es el mayor aporte que le hemos realizado al plan de consolidación. Bueno, eh, es la hora de. clausura este evento, seria muy interesante la gente de este equipo estan aqui disponible para contestar mas, I'm sorry I'm speaking in Spanish, we are here, uh, <laughs> <laughs> sorry. Thank you, um, I wanted to say that we, we have uh, time limitations on the room and staff but uh, our colleagues from Colombia will be around, as well as uh, Bob, Phil, myself, and uh, Steve Johnson. Uh, as the OTI team is here to in talk informally, the room is available till 5. Uh, I think we could probably listen to you, Alvaro, and Diego, for a long time, but uh, unfortunately, we are limited by the area. But I'd like to ask you to all give our speakers a round of applause. They've done a wonderful job. <laughs> Thank you. And uh, check out the CSIS website. We'll have a podcast of this. I, also, a transcript, uh, if, we, if you want, from that, you can get that. And uh, the report, full report is available on both the Americas program and the 3C program on our website if you want to really read the details of everything we found. Oh, could you please? Oh, I'm, one administrative housekeeping note. Could you leave your headsets outside the door, please?